Every now and again, a situation arises that defies explanation. And so it was with the ascension of the Third Street Saints. When the Saints made their presence known to the world in 2006, they were decried for being pretenders to the throne. The people were confused. Were the Saints sociopathic killing machines hell-bent on destruction? Or puckish rogues living a life of mirth and whimsy? The Saints needed clarity of purpose, and so the course was set. More fun, less mercy killing. This simple choice revitalized the Saints, transforming them from a degenerate street gang into beloved pop culture icons. But even then, the Saints were not satisfied. For it's one thing to be revered as a hero, it is another to be a hero. And that, my friends, is where our journey begins. Bueno, en resumen, es que el primer Espera. Lo tengo que traer, ¿eh? Que el primer Saints Row era muy parecido al GTA, ¿vale? Sí que iba con el tema de la comedia, pero era parecido. Luego ya, a partir del segundo y el tercero, la cosa se desmadró bastante, ¿eh? Hay muchas diferencias. Esto, como todos los juegos, ha sufrido de empoderamiento, no os preocupéis. Van a salir mujeres cabreadas y cholacas. Y por supuesto, todos los mandos, todo lo que importe en el juego, empoderado, con dos cojones. En el fondo no cambió nada, así que con dos cojones. Pero este juego mola, este juego chido. Fijaos que hay paridad. Cuidado con la paridad. Eso sí, la paridad. Bueno, el rollo iba de que éramos unos pandilleros que se hacían con la ciudad. Águilo Multimedia. Se hacían los amos. Comenta. Para juegos gamberros, los borderlands. Un gamberrismo millennial, ¿no? Gracias. Pero también está muy chulo el borderlands. Yo, segundo lo jugué entero. Y lo disfruté bastante, me gustó. Estaba chulo. El primero no tanto, no lo dejé a la mitad. We gotta move. Hasib Allah yakhrib baytak wa at. Perdón. Algo de modito, el pitufo modito. So much for subtlety. Don't worry about it, honey. Subtlety is not really our thing. Come on, this way. Se tiran por la tubería esa eterna. Base, are you there? What are we walking into? The intelligence I'm looking at suggests. Hold on. Hide, truck on its way. Bueno, esto es una especie de tutorial. Agent of MI6 and a key member of our operation. And the fact that he tried to kill us. What's past is past. We are all working together now. Let's focus on the job. Hold that thought, Matt. Guards ahead. Oh, funciona muy bien, eh. El MI1060 va bastante sobrado. Y al máximo, a 1080, claro. Estoy jugando con el ratón.
were saying? The nuke is stashed deep in the compound. It's likely primed and ready to go. Getting booted from the U.S. sent Cyrus Temple off the deep end, but teaming up with terrorists? Seriously? And we're in. Get my back. You should be nearing the missile. Cyrus has soldiers everywhere, so be alert. Aquí la tercera persona parece que molesta un poco, ¿eh? Ah, lo puedo dar a mis colegas. Y no me puedo agachar o cubrir, pues no me puedo cubrir. Pero ¿por qué no se agacha? No se agacha. Pero ¿por qué baila? Espérate. No se agacha. Creo que eso es del primer juego o del segundo. Pues por si quieres esto, munición. Mr. Celebrity, we'll be on mic. Handle myself? Shit, I can handle myself. You should be really close to the missile silo now. Stay alert. Cyrus is such a burg when it comes to security. No sign of the target, but we're looking at explosives and chemicals here. Here we go, Archer. Yo supongo que este está empoderado porque me están metiendo un palizón, me están acribillando. ¿Dónde está? Yo, we're here.
just ahead. Target's in the next room. Damn it! Lo de la tercera persona a la cámara, regularillo, Se pone en medio el personaje ahí. Ah, ¿no? ¿Queda alguien más? Eso. Oba. Oh, esto está gracioso, Lo que pasa es que esta musiquita no puedo yo ponerla, la caché lo mal. Esa sala. Bueno, está chulo esto, está. La noche más allá. Un segundito, ya está. A ver. Está gracioso el inicio. Este es, creo que es un personaje. Siempre lleva máscara. Yo creo que este es un personaje. Yo es lo que he comentado. Yo jugué al primero, un ratejo. Lo dejé, luego en los siguientes digo, bueno, hasta que no me pase el primero y lo dejé pendiente, pero creo que sí. Asasada bloqueado. Muy bien. El puto Benkanki. Muy bien.
vicepresidente que hay de vídeo bloqueado. Listo para este personaje. Pues yo qué sé. ¿Por qué no? Eso es prólogo. Eso ha sido el tutorial. Sí, hombre. No sé alguno que mole. No mola. No mola. Tanto, todos los personajes femeninos cabreados. Es incomprensible. Bueno, esta no está cabreada. Le ha puesto pezones. Y se le ven los pezones debajo del traje ese de cuero. Este no me cae, ¿eh? No, venga, vamos a coger. ¡Viva! White Power. Muy bien, cuerpo, cara. Ah, podemos elegir algo guay. Hostia, esto. Paso, paso. Me canso. No se puede coger aleatorio. Comenta. Yo estas personalizaciones las paso. En Elden Ring pillé la primera que salía. Hombre, pues no debería. ¿Sabes? Con la de ahora que te has pasado con Elden Ring. Cabreado la parte de América, cabreado unos locos. No podía. Y que rápido va el texto. Sigo intentando explicarlo, pero el presidente no escucha. La pobreza es un problema, la pareja es un problema. Esto es solo un par de. Ha llegado a la última encuesta. Hemos perdido 20 puntos. Están a 20 puntos. Admito que es algo menos de lo que pensaba. ¿Acepta? ¿Qué tal limitaciones? Eres director de comunicaciones, arregla esto. ¿Puedes conseguir el empleo o no? Entonces tenemos un problema. ¿Puedes mandar a asesinar a este negativo? Era más divertido como jefe de la mafia o. Va súper rápido, imposible. El papá va muy rapidísimo, coño. A ver si puedo cambiar la velocidad de subtítulo. Vamos, que dame buena noticia. Ve a rodear a Prince. ¿Quién organiza la conferencia de prensa hasta ahora? Escucha, lo mismo tenemos influencia para uno de los objetivos, no ambos. Me inclina, ¿quieres pasar a la historia por haber curado el cáncer o por solucionar el problema del hambre del mundo? Pues... cura el cáncer. Cura el cáncer. Buena elección. Tío. Espero que Kinsey mantenga a raya a esa, no sé, no malo tiempo. Escúchame, si crees que el Congreso va a aprobar tu programa, lo llevas claro. Me vaya, quieras que te diga una palabra que predomina, en la política, filibusterismo. La carretera baja, golpea un gilipollas. La carretera alta, golpea un gilipollas en la cabeza. Bueno, entonces la cabeza. Pues vi esto. Creo que me he cortado el nudillo con los dientes del capullo. Ha dicho capullo. Hola, y yo vamos al campo de David a pegar una sesión de Nail Blade. ¿Te apunta? Totalmente, no vamos de fiesta. Ni hablar. Sí, nos vamos luego. Soy tu mayor fan. Joder, qué bien. Muy bien, muy bien. Buen trabajo. ¿Qué ha pasado? Las palabras de la presidencia se han sacado de contexto. ¿Cuál es el contexto correcto para exitoso y Saint Patrón de América? ¿Deberíamos estudiar cambiar el juramento de fidelidad a una nación bajo mi mando? Es una buena pregunta. Creo que tenemos un problema. ¿Cuántas veces tengo que ir? Asha Miller te espera en el despacho Val. Si el Miro quería algo, podría haberlo enviado por la cadena. Dijeron que en casa no le cree nadie. Dios mío, creen que los alienígenas están a punto de atacarnos. Tengo que irme. Esto es grave. ¡Digo, de nar! Ha estado diciendo lo mismo. ¿Desde cuándo le ha tomado en serio a Kinsey? Cuando la gente que nos ayudó a salvar el mundo dijo que no sé lo que ha dicho. ¿Le pasaré? No me da tiempo.
humano. Sí, que ya has gustado, ¿no? Dame el caballero, no es momento de tener miedo. Hoy lo mejor y más brillante entre vosotros hallará la salvación en el Imperio Cinco. Yo paso por la derecha. Yo paso. Uy. Me encanta tu espíritu, adorable. Soy Finjack. Es un placer conocerte. ¿Quieres acompañarme a dar un paseo? Espléndido. Mira, pues ya está. Se ha llamado la dos mazas. ¿Qué es lo que pasa? Pues parece que es la guerra. Joder, te va. Qué pedazo de arma, ¿no? ¿Puedo coger más arma o qué? Escoge la escopeta. Pero no puedo cambiar de arma. O sea, no puedo cambiar. No, prefiero este arma. Vamos a pegar. ¿Es que coge munición o es infinita? Esto es infinito, ¿no? ¿Esto qué es? No tengo más munición, entonces quiero lo otro. ¿Dónde está la que he soltado? ¿Este ya no lo puedo coger? Pues vaya. Bueno, venga, vamos con la escopeta. Si esta parte... Bueno, con la escopeta no tengo que apuntar mucho. Porque es el prólogo. Es el prólogo. Sí que hay barra de salud en la esquina inferior derecha, pero yo creo que está en el prólogo todavía. Porque no me quitan apenas salud cuando me disparan. O nada, ¿no? No me quitan nada. No me puedo cubrir tampoco aquí. Puedo bailar. Bueno, bueno. Sí que es salud, es lo azulito. This for you.
Y piola. Muchas gracias. Vamos a ello, preciosa. Este será el sueño, esto es el sueño húmedo de los norteamericanos, que aunque lo hagan con, como comedia, pero yo voy a hacer la palmada. No sé si estoy andando la nave grande. ¿Me doy? No hay más, ¿no? O bien empieza el juego, ¿eh? Es el prólogo. Qué alto está. No me gusta tanto saltar a los humanos. Pero me hace un montón de mierda. A ver, venga, vamos a matarlo. No contabas conmigo, ¿eh? Vaya, muy buena, siéntete como en tu casa. Voy a colgarte sobre la chimenea, cabronazo alienígena. Toma. Ahora, no tan rápido. Ahora no tan rápido. Levántate y métete otra vez. Joder, la alienígena. Este va al gimnasio Espartaco. Sí. ¿De verdad creías que podrías detenerme? Mierda. La arrogancia humana, hay algo más encantador. Puto gili polla. Exactamente, ¿eh? Mátame, bravata. Me lo voy a pasar bien quebrándote. Oh, ahora lo va a dejar reventado. El ala de Saints completado, ¿vale? Más allá. Madre mía, qué sueño. Baja la cara hasta la cocina. Los malos chistes malos, pero
tiene cierta gracia. Hoy en día, cualquier cosilla que no sea comerte la cabeza con algo. Viviendo en Los Santos. El amigable Flyer. Buenos días, cielo. Te he hecho tu desayuno favorito. El señor King del otro lado de la calle va a ausentarse una semana y me preguntaba si podrías cuidar, no sé lo que ha dicho, joder. Ese Pierce me roba la pieza. Bueno. ¿Se pasó alguien llamado Dex? No lo conocía, así que le mandé. Creo que antes he oído a Timmy repartiendo el periódico. ¿Por qué no va a coger? ¿Por qué? Vamos por aquí. ¿Dónde está el periódico? O me pregunto qué nuevas habrá en el mundo hoy. Comenta. De un festival de tiros a un paseo matinal, jajaja. Estamos listos para reunirnos con la buena gente. Bueno, al coche. Súbete al vehículo con la E. Acelera, vale, vale. Bueno, yo creo que más o menos ahora sí que empezamos con el juego. Baja por Main Street y donde el chico. A mí me gusta más el sistema de puntos este que el de GTA. No voy a hablar mientras conduzco, voy a volver loco. ¿Por qué todo tiene un aspecto tan raro? Algo va mal. Esto es. Estoy impaciente por salir del lago este fin de semana. Dicen que hay pesca en abundancia. Cuidado. Bueno, aquí estamos. Voy a mezclarte un poco con la gente. Pero bueno. Pero, ¿y dónde voy? ¿Y por qué? ¿Vamos a un desfile o algo? Recoge los objetos de salud que sueltan los enemigos para recuperar salud. Pues yo tengo sentido. ¿Y esto qué es? Aww, thank you kindly. Looks like it's time. Entra a la cafetería. Your public is waiting. Tu público te espera. Por mi estrella es. Hola, ¿cómo es? En Stealthport no empleamos esa clase de lenguaje. ¿Qué vive está pasando? ¿Y a dónde voy ahora? Capa, ¿a dónde? Kinsey, ¿dónde está? No hay tiempo para explicaciones, pero tienes que liberarte. ¿Liberarme de qué? Tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo. Conduciendo un coche. Hay un parque cerca, dirígete allí y dame un segundo. ¿Un parque dónde?
coño, ahora que yo voy a atropellar a este. Atropellándolo a este. Uy. Ay, Dios mío, perdone usted. Perdone, Luis Enrique. Brace yourself. ¡Hostia! Es de mentira, ¿eh? A ver si piense. Dice, necesito más tiempo para sacarte. Estaría muy bien que volvieras a ser tú. O sea, yo. Es una simulación. De la realidad. Ay, corre, 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 corre. Muere, muere. Ah, ese es inocente. Bueno, no pasa nada. Morís, mamona, comunista. Tío, me estaban acribillando. Dice, la simulación se resiste. ¿Qué me está disparando? ¡Ya! No sé cómo he hecho eso, ¿eh? Ah, no puedo conducir. ¿Por qué me pone opción si no puedo? Tienes que darlo todo. Espera, vale. Recoge el lanzacohetes. Que te dé salud ahí. La gracia es este. Dámelo. Coño, ¿dónde está? ¿No? Lo están haciendo genial, la simulación está... ¡Oh, no! ¡Espera! Vaya, fui al baño y me perdí ya el tema. Bueno, Landon lanza cohete. ¿No te lleva el móvil al baño? Yo me lo llevo. Vale. Tía, super poli. Ya, energía. Estoy bien, estoy bien. Ya me lo he cargado. Ya vamos con... I'm impressed. Where the hell is... fuck me. I should have realized a prison of peace would never hold a sociopath. Águilo Multimedia. Comenta, un juego un tanto lioso. Creo que le voy pillando, pero el tema, eso sí.
Then allow me to be perfectly clear. I am the architect of your reality. Soy el arquitecto de tu realidad. Construyo y destruyo lo que quiero. Your bravada. Tu bravuconada no significa nada. Luchar es inútil. Me escapatoré. Me pertenece. Y ahora vamos con algo más agradable. Te voy a llevar a tu nuevo hogar. Vuelve a intentar huir y destruir tu lamentable planeta. Chao, por ahora. Supone que estamos en una matriz directamente. Amigos, todos vosotros sois culpables de crímenes contra el Imperio Zin, pero hoy es vuestro día de suerte. Os vais a participar, será que vais a participar en un programa de permiso de trabajo. Hoy vais a participar, vale, lo había leído mal. Pura lealtad y os otorgaré el poder de ser la guardiana de la simulación 31. Tendréis un único propósito, torturar al presidente de los Estados Unidos. Muy bien, oye. Ah, está chulo, está chulo. Podréis juguetear con el mundo, arrasarlo, dar rienda suelta a vuestros deseos. A mí me da igual, pero que nuestro objetivo viva. Quiero que se rompa, no que muera. Id a destrozar su mundo. Un día tranquilo completado. Jamás, jamás. Está gracioso, pero yo recuerdo unas cuantas fases. En el primero ya había unas cosas, las ensoñaciones estas, porque no sé si tomaban drogas o algo parecido. Hola. Hola, qué mareo. ¿Dónde estoy? Oye, ¿puedes oírme? Sí, puedo oírte. ¿Y cómo narices puedo oírte? No tengo ningún teléfono. He implantado mi dato en la simulación para proyectar mi voz por el sistema de sonido. Podrás escucharme en cualquier rincón, así que tranquilízate. Vale, y eso no da mal rollo para nada. Y sí, aquí estoy desarmado. No podré hacerlo hasta que rastre tu señal y de vuelta a tu cuerpo físico. Hasta entonces no puedas salir de allí. Habrá que ir a Free and Fire. Roba un coche. Venga, vamos a robar un coche. Claro, el juego se ve muy bien, ¿eh? Está muy chulo. Uy. Configura tu GPS. Es como un panel de información, ya sabes, como los teléfonos que tienen los chavales hoy en día. Tabulación, venga. Ahí. GPS, nuestro GPS, el mapa. Mejora mapa. Muévete en la dirección de Free and Fire en el GPS. ¿Qué será esto, no? Free and Fire. Ratón derecho, ahí. Vale, muy bien. Salí del menú del móvil. ¿Dónde está el marco? You will be able to get me out, right? Eventually. I'm still trying to figure out the Zim systems. Basic hacks like hooking into the audio system isn't hard. Trying to disconnect you and find your body, that's a bit more involved. And changing me out of these ridiculous clothes isn't a basic hack? On my list of priorities, that doesn't even make my top 500. If you were wearing this, I'm sure you'd up that priority. If I was wearing that, I'd be asking you to shoot me in the head. Con tecla es complicado, controlar el coche. Not sure. We have to look into that. Zinyak put his people all over the city here. From what I can see, a lot's been taken away. Yo no sé lo que está contándole, pero seguro que no es importante. Enjoy this. Just a little. Think the whole lighthouse was destroyed? I don't know. Maybe.
Why? I was thinking if it was, we could get Ultor to rebuild it. You know, add more defenses, more weapons, chickens. Are you serious? Hell, maybe a few more stripper poles in the bedrooms. More? Yeah. You already had some stripper poles? I want to sell like the first day I was in office. Wow. God, I'm so sick of having... Con las teclas es complicadete. Porque con un golpecillo que le das gira un montón. Aparcado. Comenta, para ese tipo de juegos el mando es mejor por las palancas analógicas. No se recuerda cómo se hacía, o tal vez la presidencia ha hecho usa superior. No sé qué. Venga, bueno. A ver cuánto tengo de pasta. Sí, bueno, normalmente lo que hacen es ajustarlo bien para un mando, o a teclado no tanto. Comprar munición, comprar armas, ¿no? Como no tengo mil, nada. Nada, propiedad. Esto acá. Disponible 100, vale, nada más. Una pistola. Está bonita. ¿Cuánto tengo? 900. ¿Puedo comprar esto? Yo no quiero personalizar ni nada. Estamos en el carbón. ¿100? Vale, vamos a mejorar unas cosillas. 700, cadencia de fuego, todo, lo vamos a mejorar todo. ¿Y esto cuánto vale? No tengo dinero para eso. ¿Y la munición? Quiero munición. Lechera de 45, vale, muy bien. Que podría comprar más. Me cago en leche. Subfusil de ráfaga. Bueno, más que no me he gastado todo. No, no la mejoro. La voy a dejar tal como está. Quiero comprarme otra. Ya está. 300. ¿Puedo ir a munición? Munición. A ver, quiero munición para la pistola. Vale. No puedo ya. Bueno, me quedo con esos 50. Espero que hayas pillado algo útil, porque los policías van a por ti. Vale, pues vamos a sacar... Tía, no sé cómo lo... Tía, cago en leche. Bueno, da igual. Dice, aún no, hay una patrulla cerca y vas a tener que despacharla antes. Voy a coger ese coche. Bueno, ¿dónde tenemos que ir? ¿Ha dicho que tenemos que ir a algún lado? Un segundito. Joder, los policías, ¿no? Van... A ver, no sé lo que ha dicho, porque mientras estaba matando no me he enterado. Pero supongo yo que poder tendré... Esto acá. Ahí estoy yo. Tengo alguna misión o algo. A ver. Mecánico. Águilo multimedia. Dice, los polis van como los de Qatar. Como los de Qatar. Los polis van como los de Qatar, jajajaja. Es verdad, es verdad. Desconocido, tienda. Vale, vamos a las tiendas estas a ver qué hay, a ver si podemos... Salón de tatuajes.
a que lo multiplique. Pero ¿qué es lo que caza? Comenta. Comenta. Que llevan unos cochazos que no veas. Bueno, supongo yo que ahora me dirán a dónde voy. Venga, vamos a la tienda esta que hay, pero no tengo pasta. Tengo que matar a gente. Vamos a intentar matar a gente. Ah, me están señalando ir. Tengo que ir a dónde. Tengo una ruta, pero no sé por qué. ¿Aquí qué hay? No sé, el menú este desaparece. Le doy a la rueda un momentillo y no me deja elegir el arma bien. ¿Y aquí qué puedo comprar? Chorrar, ¿no? Cabeza. Tengo 50, vale, puedo comprar un sombrero. Corona de toalla, 20. Mira, el Fedora, el Fedora. Pero exactamente no es de indiano, ¿no? Gorra de cadete, a ver si hay algo gracioso. Hamichi. Eso está gracioso. Tonto, vale. 150. Pero venga, ya que la chorra está. Va, vamos con la toalla por la vida. Ah, sí, me gusta. Compra. A ver, tendré por una gafa. Ahí está. ¿Cuánto valen? 30, ¿no? Lo justo para quedarme pelado. Vámonos. Vámonos. Montate. Un poquillo correr, ¿no? Pero yo no sé si tengo suficiente munición que he planteado mal. Estoy ya regulero, ¿eh? Pero estoy muy mal, estoy muy malito. Vamos despacito. ¿Quién me dispara? A ver si se me suelta. Va a ser soltar algo. Y si cojo el coche lo atropello todo. ¡Hostia! Esta se ha puesto. Se ha puesto peleona.
Vale. Supongo yo que con el coche hubiese sido mejor. Eso es policía, ¿no? Obra. R. Era sencillo. Las texturas de los edificios son como texturas que se van moviendo como una simulación. Vale, esto ya es nuestro. Dice capa a casa de 15. ¿Qué le va a hacer? Vale, hay que coger un coche. Me ha recuperado. Bueno, de momento mi arma va a ser... ¿Qué es eso que hay en el suelo? ¿Son monedas o qué? No, va a coger el coche, policía. No, va a coger este coche. ¡Hostia! Creí que se iba a parar. No se paran los mamones. Venga, ahí por ahí para curarme. No, y esto tengo que hacer algo con esto, hay que destruirlo o algo. Que yo me voy a irme pronto de aquí. ¡Hostia! Vámonos de aquí. ¡Hostia! ¡Cabrón! Hostia, no me dejan irme de aquí. ¿Qué le pasa al coche este? Ah, que lo ha reventado, ¿o qué? Ay, venga, vámonos. Ya, hombre, quitad en medio. Puedo disparar, ¿no? Es verdad que podía disparar desde el coche. Voy a ir atrochando. A todo fila me caigo al agua. Ya, un coche está chulo, pero corre muy poco, ¿eh? Corre un poquísimo. Ay. Tus cosas han desaparecido. Han borrado todo el resto de Sainz dentro de la simulación. Eso significa que no tenemos pisa franco en la ciudad. Eso es. ¿Y qué hacemos al respecto? Si me ayudas uniendo información al sistema de la simulación, igual podemos sacar algo de provecho. Las tareas que te encomiende, bueno, hay que ir liberando zona. Tú aguanta, te lo prometo hoy día. Muy bien. Ya está, ya hemos pasado lo primero, ¿no? Bueno, está chulo, pues bueno, para mal por ahora, bueno.
Me pasa la cuarta parte, bueno, yo esperaba un chipirín más, pero en principio, estamos en el principio, tenemos una orilla. Vale, piratea entrega de vehículo. Cuando estás en un vehículo, guárdalo con N para conducirlo más adelante. Debes acceder a entrega de vehículo en el menú teléfono del móvil. ¿Quién necesita garajes cuando puedes hacer aparecer un vehículo de repente? Vale, pues bueno, aquí tengo el coche de poli, ¿no? Vale, tengo el mapa. Misión completada. Aprende las normas. Nueva misión. Ah, va, que yo quiero hacer las misiones, que a mí estos juegos siempre me confunden con la secundaria. Veamos cómo funcionan las cosas por aquí. Personalización, extra, desafíos, no vamos, no es normal. Momento de subir al ritmo. Los clústeres de datos parecen que son parte de un código que se ha desprendido de la simulación por algún motivo. Estoy teniendo problemas para localizarlo, por lo que solo he podido captar una pequeña parte. Cuando estás en una zona donde haya... Oh, Dios. Y encima tiene un poquísimo contraste los... ¿Por qué me envías a casa? Simplemente estoy averiguando lo que son, pero parece que no serán de utilidad. Hay unos cuantos cerca de mi almacén. No te puedo señalar las ubicaciones exactas, pero sí la zona por donde pueden andar. Bueno. Vale. Entonces, la misión es que tenemos que ir por aquí cerca. Yo estoy ahí. Nosotros vamos a ir. Ahí. Vale, vale. Me lo marca solo, no lo marco yo. Lo de... No controlo bien esto. Es que... Ah, vale, que tengo que rodar todo el rato. En cuanto dejo de darle, desaparece. Bueno, no está mal. Venga. Este arma me gusta. Este coche. Lo que no me gusta es lo moradito, pero bueno. A ver. N, guardado. Se supone que este es básico, ¿no? Sí. Este que está aquí al lado. ¿Está más cercano? Ahí hay como un camino. Este es un cruce de datos. Distancia. Está tal tanto. Ah, que solamente tengo que ir. Vale, está por aquí, ¿no? Cambio de bateador. Vale, vamos por aquí. Voy a intentar seguir la... Tiene que estar aquí dentro, ¿no? Su cae. Ahí está. Está en medio, van. Yeah. A ver. Creo que tengo un 15. Uno, 15. Seguro. Tú píalo. Vale, pues venga, vamos a coger el coche. Hostia, todo. Hostia, todo esto tiene derecho. No, pero lo que no me gusta de este juego es que no lo doblan y la persona que, se, que no. Aunque sepa inglés, te tienes que parar un poco muchas veces. Y aunque... Y, o sea, que la inmersión es muy poca. Aquí hay uno. Y entonces la inmersión se pierde bastante, aunque tienes que estar leyendo los textos todo el rato. Y estás haciendo cosas que necesitan que te concentres en otra parte de la pantalla. Estupendo. Vámonos. A ver, puede interactuar con esto. Incomplete, pero amazing. It seems that anything that broke the normal rules of the simulation deposited loose data that can be incorporated into your programming. But since the data is so fragmented, it doesn't leave behind a complete subroutine. Maldita pantera rosa. It's simple. The more clusters you get, the more you can upgrade and alter your abilities. Now we're talking the same language. Bueno, es que si te digo la verdad con el multimedia, es que me apetece bastante un mundo abierto. Empecé
el de los zombies, el Daylight 2. Y como no encendió, es que no enciendo. La última vez que lo encendí fue para jugar eso, ¿eh? Y hace ya por lo menos 2 meses largo, ¿eh? Está por aquí, ¿no? Y a mí estos juegos me gustan. O sea, realmente te juegan bastante. Por aquí tiene que estar. Donde le eché entra dentro del edificio, ¿no? Hasta allí. Ah, no me hace falta que me baje. Tú sabes que yo tengo ganas de jugar, que no lo terminé. Lo dejé a puntito, pero no lo terminé, que fue el GTA 4. Y ese me gustaba bastante. Sé que dicen que el 5 lo mejora por todos lados, pero no sé, a mí me gustó mucho a medida que lo jugaba. Mira, ya hay uno, ¿no? Bueno, vamos a por este. Y por donde le eché está 6 y medio. Maldito tráfico. Hostia. Dice, ¿de dónde va? Con vete, solo pensé que tenía personal. A ver qué puedo hacer por aquí. Hostia, a ver, ¿no? Hacer menú de poderes. Dinero, poderes. Super Spring. Pues yo creo que Super Salto mejor. Super Salto. Ahora puedo moverte por superficies verticales con saltar muro. O saltar sobre edificios con un super salto. Comenta. Yo estoy deseando la next gen de Witcher 3. El día 14 se libera. Bueno. Mantén pulsado barra esparcilladora para cargar tus saltos y llegar más arriba. Vale, bueno, vamos a ver, ahora lo probamos cuando llegamos a un edificio. Por cierto, espérate, ya que estamos aquí, vamos a ver las misiones. Mejora. ¿Tú esto puedo mejorarlo? ¿Y eso es pasta? Ah, es con pasta. Los peatones dejan ahora objetos de salud a morir. Oye, pues estaría guay. Pero eso no lo he conseguido. Requiere. ¿Qué nivel requiero para esto? No puedo, no tengo el dinero. Bueno, pero me queda poco. Eso lo voy a pillar, ¿eh? Bueno. Pero bueno, no he cogido todos los poderes. Ah, que tengo otro. Super salto. Acepta. Vale. Ya está, ¿no? Ah, que puedo coger el otro. O sea, esto se activa y los puedo coger. Pues estupendo. Acepto. Estupendo. Estupendo. Me siento como Dios. Espera, déjame cargar un programa de entrenamiento. Completa de entrenamiento. Según el código, para saltar grandes distancias y correr a velocidad de vértigo. Y si empezamos ahora. Vale, dice pulsar para espesadora, salto pequeño. Mantener pulsado, super salto cargado. Parece el juego, esto parece Matrix. Madre mía, cómo corro. Vale, ahora lo entiendo, ahora lo entiendo. Ok. No. Ah, vale.
Estaba separado del edificio. Prueba a correr a saltar, ¿no? Ha dicho eso, ¿no? Okay, now for the big test. Use your super speed to get a running start and leap to that opposite building. Just try it. Inténtalo. Ha sido divertido, pero... Because I found a race subroutine already in the city. Perfect. See? You did it. Voy más rápido que... Soy súper rápido, soy muy bueno. Bueno, pues estupendo. Bueno, está chulo, está chulo, es gratis y hasta la semana que viene pues lo podéis pillar. Creo que tiene multijugador, pero no es la repanocha. Creo que ya sé cómo va, va la cosa. Completa la ruta y recoge los orbes de poder para incrementar tu velocidad. Vale. Águilo multimedia. Don't know, but it seems like when you break through any checkpoints along the race, the district's reality matrix will overload a little. That means something to me? It means the simulation doesn't like it, and we're able to control the area. Sounds simple enough? It did the first time I said it too. You know I love you, Kenzie. Lies. Y doy. Bueno, si me ha dado... Me ha dado... Una farola. Vaya, superhéroe de mierda. Ah, lo importante son los azules. Creí que había que coger... Bueno, es curioso el sistema de salto, ¿eh? Ya está, me lo he acabado. Lo he acabado, ¿no? Plata, manda plata. Pero me darán pasta o algo, ¿no? Bueno, tengo repetido lo del DC. Vamos para allá. Me han dado como dos niveles de poderes o algo, ¿no? Me han dado algo. Vale, a ver. Tengo ahora 4 activos. Vamos a mejorar. Super salto. Disponible, tengo 10. ¿Y cuánto vale? Sé tan ligero como una pluma para aumentar mucho tu capacidad para salto a altura. Mayor altura, super salto cargado. ¿Y cuánto vale esto? No me pone el precio, ¿no? Son 10 y tengo 0. No puedo comprarlo. Los tengo accesibles, pero no, no puedo comprar nada. Mejora. A ver, mejora. Tengo 9.000. Vamos a conseguirlo de salud. Lo quiero, lo quiero. Así no me agobio con la salud. A ver, succión. Aumenta ligeramente la distancia a la que absorbe objetos de salud. Bueno, por ahora no. Habilidades. Buscador resistencia en aumento. Aumenta la longitud de tu barra de resistencia. A ver, ¿qué más hay? Habilidad de la banda. No tengo banda. Piratea entrega de vehículo. Puedes encontrar entrega de vehículo en el menú teléfono de tu móvil. Úsalo para recuperar al instante lo escaneado mediante N. Vale. ¿Cero? A ver, ya lo tengo. Sí, ya lo tengo. No puedo comprar más nada. Rastro llameante. Vale. Pues... Resistencia, ¿no? Ya la tengo. Lo quiero. 2500. Vale, ¿qué más? Y de salud. Actividades, ¿eso qué es? Actividades. Es lo que me tengo. Yo no me entero. Vale, pues salud. Mejora. ¿Cuánto vale? 2000. Mira, pues ya me quedo a cero casi. Vámonos. 5 mejoras y transmisiones. A ver qué coger. Instrucción simulada de nada. Aprender a andar. Vamos a seguir con lo principal.
Parece que su estructura de mantenimiento está protegida por generadores de escudo. Acercarse a ellos será complicado, pero tienes que apagarlos todas antes de poder acabar con el punto de servicio principal. La seguridad sí lo protegerá, ¿no? ¡Qué excitante! Vale, vamos a llamar... Eso, vamos a llamar por el coche. Ahí. Pero si lo he escaneado. Lo he escaneado, le he dado la N. Me lo he dado al robot. Una estación de mantenimiento gigante. Vamos... Bueno, vale, ya está. No voy a leer más. No. Lo de si voy en línea recta. Ah, un prototipo. Ahora juego este. Para mí la referencia al prototipo. Tío, este coche está chulo, pete, lo vamos a escanear. Ahí. Hala, escaneado. Ve al punto conflictivo. Ah, vamos a aventar el coche. Oh. Hostia, los postes estos son increíblemente fuertes. Focus on the shield generators, otherwise you'll never get to the main console. ¿Qué hay esto? ¿Y este arma? ¿Y qué tengo que hacer aquí? Ah, hay que cargarse esto, ¿verdad? Vamos. Ah, que se rompe el arma. A ver, queda alguien más por aquí. Vale, ya está. ¿Cómo tiene salud? Perfecto, ¿no? Tengo reventado, tengo que hacerle algo. Vale, ahora tengo que ir al otro lado, ¿no? Hostia. Hostia, que me ahogo. Hostia, que me ahogo. Abandonando la zona. No, 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 estoy abandonando la zona, pero bueno que no estoy abandonando. Recuperar salud. Ah, vamos a ver esto. Con la escuadra desactivada ya puedes destruirlo sin problema. Bueno, pues... Y este arma está del 20. Por el agua no, por el agua no. Sí, casi es mejor así que en coche.
La escopeta, ¿no? A lo mejor. Vale, pues vaya mierda de escudos, ¿no? Del futuro. Detecto lectura extraña cerca de tu posición. Y el cielo y la lluvia de fuego no pueden ser buenas. ¿Qué coño es esa cosa? ¿Qué quieres hacer con eso? Que cuando lo venza, podré absorberlo. Espérate, este arma no me interesa. Ya, me ha reventado. Cuidado, 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 cuidado. Buah, macho. ¿Cómo se levanta, eh? Bueno, para odiar, copia lo que tú quieras. Underestimated you. I won't let them make the same mistake. Dice, descarga desbloqueada. Esto no tiene buena pinta. Olvídate de Arkinti. ¿Y si me configura? Creo que puedo hacerlo. ¿Qué pasa? ¿Y qué he conseguido? Teletransporte, visión láser, garra de hueso. La habilidad de disparar descargas gélidas con las que congelar a todo. Y a todo. Y a todos. Escena de carga de congelación, que hace uno. Let me load up a few targets from the simulation for you. Hold on. Are you putting in people who will try to kill me? Don't worry, these are safe programs. You can't die from them. Ah, vale. It looks like data clusters can be hidden inside walls. Use your blast to knock them out. Mierda, vaya entrada, tío. I'll see if I can help with that. Okay, you should be able to recover from being knocked back now. Hold on. It looks like Zinyak added a shield to the warden code. I guess he pissed him off. What else is new? Why do I get around it?
You'll need something more powerful than a weapon, so use your superpowers to deactivate the shield for a short time. Then you can shoot. Ya no le doy nada, ¿eh? Vale. See, that works pretty well. Though the real thing might be a bit tougher. ¿Ahora qué? Ya está. Venía saliente completada, pues muy rico. Muy bien. Vale. Ahora tengo activado el elemento de congelación. Anquilosará a tu objetivo el arma. Muy bien, ya está. Vale, pues yo creo que vamos a ir a por uno más y aquí lo vamos a dejar ya. Aquí lo vamos a dejar ya. Eso que es. Ah, vale, ya lo hemos acabado. Entonces lo vamos a dejar aquí. Pone aquí, a ver. Poderes. Tengo la descarga. La puedo mejorar, ok. Congelación, fuego. Ah, vale. Mejora. La energía de descarga se recarga más rápido. Coste 10, solo tengo 4, no puedo comprar nada. Mejora. No. Bonificaciones. ¿Cuánto vale? 3.000. Bueno, sí, no, no. Aumenta el botín y los puntos de experiencia recibidos para superar. Así vamos evolucionando el personaje mejor. Salud. Mejora. ¿Cuánto vale esto? Esto ya lo tengo, ¿no? ¿Quieres comprar este objeto? Sí. Algo más. Bueno, sí, bueno, vamos a empezar una misión, ya que estoy, bueno, pues no dejo más, no pasa nada. La evasión, huye de la simulación, he construido una puerta que permitirá que tu mente salga de la simulación y vuelva a tu cuerpo real, entendido. No sea fácil, el Imperio Zin parece haber ido a casi todo el mundo, planeta, esclavizándolo dentro de su humillante simulación, que a su vez están diseñadas... Vamos a llamar teléfono. Torch. Just the major cities. Last I heard Oleg was up at Camp David. That area doesn't look like it's been hit yet. Okay, so we got people left on Earth. Good to know. Once you're free from the simulation, I can sever your connection to the Zin Matrix. This will allow me to retrieve your body here in the real world without you suffering permanent brain damage. Where am I in the real world? Like, ¿qué pasa? ¿Por qué no aparece el coche? To my body. It's in a safe place. Once you're free, I'll pick you up at the landing platform. Ah, que se teletransporta el coche, pero ya dentro yo. Vale. Yeah. Corre, corre. Yo. ¿Qué ha pasado ahí? A reventar coches, sí. Claro, este juego lo que pasa es que se vuelve un poco aburrido cuando no hay consecuencias importantes. No es que sea aburrido, ¿eh? Hasta ahora está siendo entretenido. Lo que pasa es que a la distancia
si cada vez que hay que hacer algo hay que pasar a otra parte del mapeado y entre medias no pasa nada, no te persigue la policía o... Supongo yo que esto será al principio. Está mucho en el planteamiento del juego, ¿eh? Equivocada. Todo bien. A ver. Bueno, tampoco yo tampoco. No se supone que esto es el mundo real, ¿no? Ah, como en Machi. En la nave espacial. Vamos a entrar por la nave. Espérate, que vamos a ir por... que no se va a vestir ni nada. Que vamos a ir con la pistola, la metralleta y... Vale, vale. Vale, por ahí nada. Por ahí nada. Si puedo correr. Este arma está del 20, ¿eh?
machines. We are experiencing unusual delays in processing pod chambers 3 through 8. Your patience is appreciated. All soldiers are on high alert, but these are notorious for ill-fated escape attempts. Permission is granted to shoot on sight. Es que el juego noto como vacío, con demasiado espacio. ¿Dónde está la plataforma? Menos mal que tienen la cabeza grande. Hostia, es verdad que tenía poderes, ¿no? No tengo poderes. Es que no tengo poderes, ¿verdad? Gracias por salvarme la vida. Oh, muchas gracias, Grandamá. Me encanta que se apreció mi trabajo, Grandamá. Ocupo la presidencia del gobierno. Gracias, en serio. No llevas pantalones. Esto se está poniendo muy raro. Está un poquito más complejo. Irás más rápido. Passed by him on the way out. Well, how did you get out? But let's just focus on flying, shall we? You're right. Kids, this thing have a radio? Radio signals bounce around space for... Oh, yeah. This is my jam. Hmm.
Hostia, otro. Bueno, esta fase está chula, ¿eh? No. Hostia, hostia. Hostia, que es otra. Espérate, por aquí, por aquí, por aquí. Ahí. Hostia. ¿Cómo he dicho? Esta está chula, ¿eh? Estoy concentrado en esquivar. Quieto, 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 quieto. Do a barrel roll. Spin the ship, dammit. Ay. Ay, bien. Joder, qué presión. Tiene musiquita puesta, pero son todas con copyright, son música de los 90. No sé si lo escuchas, pero está la música, está gracioso jugarlo con la musiquita de Gata Chulo. Pero los poderes que teníamos eran en el mundo virtual. No joda, pero para llevar la lucha a cinta necesitaremos mucha ayuda. ¿Puedes comunicarte con Golak? Sí, deberíamos hasta alcanzar. I always thought Nightblade was just vampire show. Oh no, my friend. It is the essence of drama. Hey, you need to take that? You know anyone with the 217 area code? Is that St. Louis? Probably tell my but the dog. Ignore. Voicemail? You want me to leave a message? Regale un mensaje. It's all gone. Well, I'd say this was a productive day. Era un puto mouse encargado a tierra. Miedo fuerte. 7 billion people. Whoops. We're done talking. He's not getting away with this. No se saldrá con la suya. No se saldrá con la suya. Yeah, I think I should be able to. Wait, you want to go back in there? You can't kill Zinyak plugged into a computer. I can kill a lot of people with a computer. You, sure. Tú seguro. You need help. Tú necesitas ayuda para programar Billy. Si tomas una pequeña parte de la simulación que llevó a mí, hacerte con la nave. No sé. Vamos más rápido, que no me da tiempo a When historians look back on the fall of the Zin Empire, this will be the defining moment. An act that was supposed to demoralize, galvanized, and a course was set that the Saints could never back down from. But even more monumental is this. If the Earth was not destroyed, pragmatism would have won over desperation, and the Saints would never have been reunited with the most dangerous man in all of history, Johnny Gat. But ever as always, I'm getting ahead of myself. Like all good stories, the second act begins with a call to action and the building of a robot. Bueno, pero el mundo real completado, vale. Yo creo que volvemos al mundo este virtual, seguramente. A ver, vamos a continuar solamente a ver si volvemos al mundo ese y lo paro ahí. Que bueno, le tenía ganas a un juego de mundo abierto. Pasa que este no va a ser este, precisamente, pero bueno. La nave ya está disponible. Pues muy bien. Ya puedo usar refugio para viajar entre la nave y la simulación. Usa el Stanfield Island para acceder a tu nave, tu depósito de armas, tu ropa, tu vehículo y tu personalización de banda. Bueno, no hemos llegado a la parte de la banda. Vale. Muy bien, ya tenemos un colega. Vale, podemos ir de. Vamos a elegir a una tía. Para que te diga. Si podemos ir moviendo el culo, yo prefiero verle el culo a una tía que a un tío. Así de fácil. Así de sencillo. Pulsa dos veces F4 para la mejora. F4.
traje, atuendo, arma, truco y vehículo a tu vestuario. Y ahora, espera, voy a salvar a la humanidad. Vale, a F4. Misión completada. La evasión. A ver, tengo $3,000. Nuevas mejoras, super sprint, super salto. Reflejos ninja. ¿Cuánto vale? 15. Tengo 5, no puedo comprar nada. Ni aquí tampoco. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí mejor. No vamos a seguir por ahora. Dinero, pero dinero que. Pirateo, te anda. Bueno, yo creo que el juego empieza ahora de verdad, ¿eh? Que podemos ir a nuestra. Déjate ver con figuras históricas como Vlad el Empalador, el pirata Barba Negra y personajes de ficción como William Shakespeare, ese tío de las películas sobre amor y poemas. Utiliza docenas y docenas de armas del infierno, superpoderes macanudos y golpes brutales inspirados en movimientos reales de artes marciales. Atención, el uso de estos golpes puede ocasionar lo siguiente: dolores de cabeza, hinchazón, pérdida de peso, aumento de peso, levantamiento de peso, que se muera el gato, antojos de carne, reparación de taxidermia, ojos ensangrentados, ataque al corazón, aerofagia, fiebre, fiebre amarilla, fiebre mal oriente, fiebre del oro, fiebre de sábado noche, uñas de crema, diabetes católica, faringitis, laringitis, cristianitis, tembleque de rodillas, trabalenguas, pelo frío congelado, un trombo oxidado, básicamente estás jodido. Mira todas estas patadas en los huevos, pero míralas. Pero todavía hay más. Si llamas en los próximos 3 microsegundos y pides Saints Row 4 Reelected o el paquete doble Saints Row 4 Reelected y Cat Out of Hell, también obtendrás el pack Executive Privilege, el pack del Salvaje Oeste, el pack de Enter the Dominatrix y cada uno de los DLCs independientes y packs que jamás hayamos lanzado para Saints Row.